hablando de cosas así, viste que Guaidó se fue. Sí, está listo porque creo que Estados Unidos no, todavía no ya, lo reconoce como ya, asamblea. No lo reconozco. Estados Unidos, tengo porque estoy investigando el tema. Estados Unidos, Biden, la administración Biden, dijo que ellos respetaban la decisión de la asamblea, ¿verdad? Ajá. Y la decisión de la asamblea fue llevarse por completo a ese señor, ya no es el presidente interino. Vamos a ver, porque está interesante esto. Y claro, que esto conecta con Biden haciendo negocios con el señor Maduro por el tema del petróleo. Y ahora mismo ya creo que en el 31 de diciembre ya vino el primer carguero de petróleo y ahora en unos días va a entrar el otro, ¿sabes? Interesante el tema. Vamos a abrir a esto, a ver qué dice. ¿Qué dice aquí? Bueno, este es de este señor. Oposición de Venezuela expulsa a Guaidó de su puesto de presidente interino. Esto es de Apunta Univisión, pero bueno. La oposición venezolana puso fin el viernes al gobierno interino y dio un vuelco a la estrategia política que, encabezada por Guaidó, intentó desde el 2019 desafiar al gobierno de Nicolás Maduro. Disculpen. Un total de 72 exdiputados de la Asamblea Nacional elegida en el 2015 aprobaron en segunda y última discusión la eliminación del interinato, mientras 29 votaron por mantenerlo, hubo 8 votos salvados. La derrota política para Guaidó, el rostro opositor del gobierno de Maduro ante la comunidad internacional, ocurre cuando la oposición planea unas elecciones primarias en las que definirá quién se enfrentará a Maduro en los comicios que se esperan para el 2024. Entonces, bueno, ahí también hay un tema de corrupción. Hay un tema de dineros que no están aclarados bien por parte de Guaidó y el gobierno interino, que es algo que esa nota no dice, pero que se ha comentado. Bueno, y esta fue la reacción del señor Guaidó, que no sé qué opinas tú, me gustaría saber qué opinas. Al mismo tiempo, yo no sé si es un error político hacer esto, no estoy segura, pero es que este señor no puede ser más caretable y más ineficiente. Vamos a ver cómo reaccionó Guaidó a esta decisión. ¿Quién va a asumir el vacío del poder o se va a autodisolver de esa manera un poder autónomo e independiente? ¿Quién va a asumir entonces las competencias precisamente con nombre y apellido ante los venezolanos? Lo he hecho durante 4 años con altivez, en gobernabilidad parlamentaria. Quiera Dios que quienes han creado este conflicto absurdo, no tengan motivos para arrepentirse. Muchísimas gracias a los venezolanos por depositar su confianza, sin duda, en nuestra gente. Aquí voy a estar con ustedes. Juan Guaidó. A mí, como me recuerdo, Obama siempre. Con tranquilidad. Abre la cara, ha rendido cuentas, con mano transparente y firme con Venezuela. La diferencia que tenemos hoy la vamos a resolver, sin duda, también en las calles de Venezuela con nuestra gente. A mí mira, te digo la verdad, creo que Guaidó han ido lento. Ellos pensaron que eso iba a durar para siempre, el tema de reconocimiento. O sea, es como estábamos hablando ahorita, estos comunistas no paran nunca de trabajar y te van infiltrando opositores por aquí, gente por allá, y parlamentarios, y te van cambiando la asamblea sin que tú lo sepas, y mañana te hacen ¡pa! Y te levantan en peso, ¿no? Realmente me parece un suicidio de la oposición. Sí, a mí también, a mí me da también cosa, porque... pero es que al mismo tiempo él tú sabes. Sí, pero es difícil decir, bueno, todo lo ha hecho Mari y se tienen que disolver, porque yo creo que lo que él dice es lo siguiente: bueno, si no estoy yo, ¿quién va a estar? Hace falta alguien que represente a un gobierno, vamos a decir, interino, pero que es legítimo.
porque fue elegido por la asamblea. Recuerda que él lo eligió la asamblea en su totalidad. Y el tipo realmente es lo que dice, a lo mejor uno no ve lo que está trabajando y realmente yo creo que lo ha hecho, no lo ha hecho como debería haberlo hecho. Lo ha hecho fatal, yo pienso sí, que lo ha hecho fatal. Pero ellos tienen ahí su parlamento y tienen su asamblea, evidentemente. Pero es no de nada. Ha sido una burla de la causa, ¿sabes? No sé, a mí no sé. No lo veo como tan burla, o sea, ser burla, o sea, me parece, no, yo realmente, yo lo veo como que ha sido ineficiente. Y al principio lo hizo bien, pero después se acomodó mucho pensando que yo creo que yo también creo que lo ha hecho muy mal y pienso que por no podemos, sabes, como por tener algo, no se puede elegir un mal menor en las dictaduras, es lo que quiero decir, sabes lo que quiero decir, que a veces decimos, bueno, entre estas dos opciones hay que escoger siempre el mal menor. Pero cuando se trata de dictadura y la libertad de los pueblos, tú no puedes, por tener un dictador, tener a una persona que prácticamente parece. No, es verdad, pero por eso te digo, deberían de poner a otra persona, o si no ponen a nadie, evidentemente es una estrategia que viene de la dictadura, y con razón, o sea, es lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, él ha dado pie a esto, ¿no? Más allá de lo que representa, y más allá de que los venezolanos, en fin, viven una dictadura, pero realmente lo ha hecho mal y al final ha sido hipócrita. Ah, tampoco estoy defendiendo aquí a Guaidó, ni mucho menos. O sea, Guaidó no es de mi... De tu agrado, sí, que quede claro. Absolutamente, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, yo realmente a veces escojo un mal menor que un mal superior. O sea, esto es una manera yo de ver el mundo, ¿no? A lo mejor está bien, a lo mejor está mal, ¿no? Mira, pero esto es interesante. Que... Perdón, sí, adelante. Ajá, a ver, esto es interesante lo que dice Espinosa. O sea, esto que fue lo que estaba representando Guaidó, que es lo que al final la oposición se reunió en México, porque todo esto está pasando también en México, el diálogo ese que ellos están haciendo en México. Es una locura. Para que aprendan los cubanos lo que es un diálogo y lo que no es un diálogo. Entonces ellos firmaron donde Estados Unidos le quitara, o sea, le descongelara esos fondos, que son como 3,000 o 7,000 millones de dólares, algo de eso, a la dictadura. Porque este es el fondo que está usando, en teoría, que se está guardando como para la oposición, o sea, la Venezuela libre, ¿no? Y en este caso yo creo que ahí salgan los fondos que habla Guaidó también un poco para las embajadas, en fin, para mantener un gobierno hay que tener dinero. Y yo creo que también eso es lo que ha pasado, ¿no? Que han usado los fondos para mantenerse ellos en un poder, pero realmente no se ha visto nada en las calles, o sea... Exacto, pero si el otro día él estaba saliendo... Ahí como en juego de pelota. Ahora sí, o sea, una cosa que era un joke, ¿entiendes? Era un chiste. Claro, por eso te digo, o sea, está viviendo, o sea, ese fue a vivir un mundo paralelo donde por lo menos nosotros, o no se ha visto, un implemento de ese presupuesto, de esos fondos, que son fondos interesantes, importantes, en el pueblo venezolano. O sea, no ha habido una, porque, o sea... No sé, no ha habido nada. Él sale a caminar por ahí, ya la gente ya le dice, oye, tú eres un descarado. O sea, ya la gente se desmoralizó mucho. Y eso de esto que está poniendo Javier Habana, gracias a todos por sus comentarios. Dice: Guaidó es socialista y pertenece a la Internacional Socialista, cosa que es cierta, y es aliado del narco régimen de Venezuela, por eso nunca pidió la intervención. Él sirvió, pues es el que negocia la no intervención, que fue un error. Y esto, una vez más, también nos dice a los cubanos cómo no se puede combatir socialismo con socialismo. Porque si tú tienes una empatía ideológica a la larga, aunque tú digas, no, o sea, no va a funcionar. No va a funcionar, dice Henry, es preferible no tener a nadie a tener un traidor. Dice, ¿a dónde están los 15 millones de Estados Unidos por la cabeza de Maduro? También eso es lo otro. O sea, lo otro es eso, que una cosa es que el gobierno americano está negociando con Maduro y Maduro tiene una orden de captura internacional de 15 millones de dólares por su cabeza. Entonces, hay una clase de locura que aquí, o sea, y todo esto es que hay un tal Juan González, que es el asesor para el hemisferio americano, creo que es de América, de Biden. O sea, que el tipo es un, no sé si lo has visto, o sea, un jovencito de esto, que es el que fue el primero que fue a Venezuela cuando lo de Ucrania, el primero que dijo Cuba, o sea, es el tipo que está al lado ahí diciéndole que tiene que hacer todo esto, ¿me entiendes? Y es preocupante porque
están violando la ley americana. ¿Me entiendes? Sí, completamente. Es que es una, es que es muy descarado. Ahora Ramón está poniendo el otro ángulo. Dice, bueno, ahora te quedas sin presidente interino, claro, sin oposición reconocida internacionalmente, y Maduro va a tener, tiene un terreno. Es el, ahora, es ya todo es todo, de, todo el terreno de él. Eso también es una realidad. Pero también es una realidad de que ese presidente interino no estaba logrando nada. Y otra cosa es que la oposición se sigue siendo reconocida, Estados Unidos sigue reconociendo a la Asamblea del 2015, ¿vale? Entonces, eso es parte. Tienen que escoger un presidente. Tendrán que trasagar a otro presidente. María Corina se está proponiendo, pero a mí María Corina, yo tengo algo con María Corina. A mí al principio me gustaba mucho, pero luego hay algo de ella como ¿cómo decirlo? Radicalismo, se dice así, como esa radicalidad, pero que yo siento que es solo en las palabras, como tal, porque tampoco María Corina ha logrado, no sería mi candidata. De hecho, siempre Rodila la usa mucho, ¿no? Como una especie de alter ego que él se autocree, ¿no? Por si hubiera quisiera llegar a los tobillos de María Corina. Pero, no sé, a mí hay algo ahí que no, tampoco me funciona. No, por lo menos María Corina sería lo último, o sea, la parte que en principio sería la más confiable, ¿no? Más allá de todo lo demás, ¿no? Porque yo creo que en Venezuela no hay otro más, otro o sea, no, y son socialistas y son una oposición. Si la nuestra es complicada, la de ellos es, Dios mío, me perdonan los venezolanos, pero es que es así. Además, con las cubanos se han portado siempre, Dios, re mal. Nunca todos los has visto a ellos solidarizándose así, de verdad, con nosotros. Son rarísimos. Vaya, cochambrositos, ¿eh? Cochambrositos pueden ser. Mira, el chat, no, y lo otro es que ahí. Y lo otro es que, ¿cómo se llama esto? Esa gente gana su salario en la asamblea, que eso es otra cosa completamente diferente. O sea, esa gente tiene un estatus. Al final tú te metes en ese mundo, en esa melcocha comunista y una dictadura donde el pueblo se está muriendo de hambre recogiendo la comida del piso, otros se van a Estados Unidos o a cualquier lugar. Y entonces tú dices, bueno, yo soy, vamos a decir, diputado de la asamblea, incluso dentro de la oposición, y ahí tienes un salario, que es el salario que deben, no se sabe, yo no sé cuánto es, pero supongo que es un salario, vamos a decir, por encima de la media de los venezolanos, ¿no? Porque, o sea, tienen un estatus los políticos, esa es la idea. Claro. Mira, quiero, porque son las 26, mira, y el tema, mira cómo el tema interesó, hubiéramos tocado antes. Y ahora que nos, ahora el chat se calentó y ya estamos con los minutos, pero todavía nos queda un par de minutos. Porque de verdad que es que tenemos que aprender. Esto nos sirve para aprender y para ver qué errores no se pueden cometer. Y aquí en este análisis, que es de F. Pero bueno, interesante como se llama las siete trompetas que Guaidó desoyó de su propia apocalipsis de Venezuela. 4 años después de la juramentación de Juan Guaidó, ese apoyo internacional y el respaldo popular de millones de venezolanos que ensalzaron su epopeya que quedó reducida a cenizas. 1. Legitimidad. Guaidó reclamó para sí el poder, alegando la ilegitimidad de Maduro como mandatario, y terminó reinterpretando con una particular lectura la Constitución para extender su presidencia interina por 4 años. Si bien el artículo que sustentó su autoproclamación le daba 30 días para convocar a elecciones. Casi 1.500 días después no hubo nunca un llamado a las urnas, lo que significa que el mandato de la Carta Magna, una vez más, fue incumplido, a lo que el exdiputado parece restar importancia, pese a ser la piedra angular de su presidencia. 2. El hastío. El opositor prometió acabar con la usurpación que considera ejerce Maduro. Considera no, que ejerce Maduro, es ilegítima, F. Con la usurpación que ejerce Maduro, instaurar un gobierno de transición, él prometió esto, llamar un gobierno de transición, hacer un gobierno de transición y llamar a elecciones libres. Pero conforme pasaron los meses y nada se concretaba, la confianza de los ciudadanos y de la comunidad internacional comenzó a resquebrajarse. Ni siquiera un intento de levantamiento contra Maduro en abril del 2019, que acabó en nada,
ni una ovación. El testículo también es. Está el testículo está duro del artículo. Por la élite de Washington, comenzada por Donald Trump. Entonces, presidente de Estados Unidos, lograron el efecto que Guaidó esperaba y el declive se vio en curso, pero fue así. Eso sucedió. El artículo puede ser lo que sea, pero sí estuvo Maduro, mientras estuvo Maduro, no. Donald Trump. Sucedió. O sea, esto es un victory. Pero si ellos, un claim de victory de los comunistas estos que están en esta... Pero ¿qué se parece pasó? Demasiado incisivo. Sí, pero no está... Pero es una realidad. Ni el levantamiento cuando cruza la reja no funcionó de nada. ¿Por qué no funciona? Si tú ya de primera y parte no cumples, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, que había un miedo que tenía la dictadura que sabía que podía tener sus consecuencias. O sea, olvídate de Guaidó. O sea, Guaidó aquí es un oportunista más. Yo hablo de la asamblea. Pero a ver, este hastío pasó, porque si tú mismo violentas tus promesas, no vas a llegar a ningún lado, ¿entiendes? Vamos a terminar, un momentico, pues está interesante. Estados Unidos, justamente el cambio en Estados Unidos con Joe Biden, el poder desde enero del 2021 restó fuerza a la causa, es verdad, porque Biden que está negociando con el señor Maduro, el dictador Maduro. Que dejó de ser una prioridad en la Casa Blanca, pero ahí tienen los venezolanos y la oposición venezolana, porque cuando Papá Trump dijo intervención, fueron ellos mismos los que dijeron no, no queremos. Y le puso un portaavión, que, o sea, eso es... Casi a nosotros, si nos hubieran puesto un portaavión, si Donald Trump hubiera estado el 11 de julio, otro gallo hubiera cantado. Ajá, ¿entiendes? Moraleja, cuando tengas un portaavión, saca a volar la sala, como decía. Vuela conmigo, vuela. Vuela conmigo. Tú eras como... O sea, Maduro se bajó del avión. Recordemos que esto fue un golpe maestro de Donald Trump en aquel tiempo, caballero. Y sacó de la cárcel y no sé qué. Y Maduro ya se iba a ir. Cuando lo llamaron, le dijeron, no, te tienes que quedar. Porque la oposición va a decir que no hay una intervención. Bueno, a ver, rápido, que ya tenemos que irnos, señores. Nada, la corrupción, esta es la parte que yo me voy a quedar en esta porque esta me ha interesado. Mientras Maduro ganaba terreno, Guaidó perdía la confianza de los ciudadanos a medida que aumentaban las denuncias por corrupción a funcionarios designados por el opositor para proteger los activos venezolanos en el extranjero, donde terminaron siendo señalados por sus vidas de lujo y el manejo irregular de dinero público. Me recuerda a alguien que se llama, que viste de verde y viene a pedir 45 billones de dólares aquí en los Estados Unidos. Colombia, Estados Unidos, países que brindaron todo el apoyo al gobierno interino, registraron los mayores escándalos de malversación de recursos dentro de empresas venezolanas que estaban bajo la gestión del presidente encargado, que salió ileso de todas las investigaciones internas del Parlamento, también liderado por él. O sea, interesantísimo, señora. O sea, interesantísimo. Señora, ya tenemos que irnos. Un besito. Mira, ese que nos gusta la dupla. El diálogo es más inteligente. Sin Liu aquí no hay nada. Pero bueno, te agradeces. Varón siempre muy querido, muy querido. Si tienes el poder, el portaavión, úsalo. Mira, me despido porque ya son las 8:30. Me imagino que ya comenzó el mañanero. Pero, oye, Liu, Didi, amor mío de mi vida, te voy a despedir con algo, porque sabes que los socialistas tienen su... Pero dame derecho a réplica si me tiras algo. A ver, pero si dos minutos, tienes un minuto de derecho a réplica, tienes literalmente un minuto. Dime. ¿Suelta? Dime. No, dime lo que me vas a decir. No, porque voy a ir para otro lado. ¿Tú no vas a hacer el derecho a réplica? Tienes derecho a un minuto de réplica. Pero lo que vas a decir ahora, ¿no? No, lo que voy a decir ya no es Guaidó, no, otra cosita. Nada, Guaidó te cogió la rueda y los venezolanos son así, son, bueno, no los quiero ofender ni nada, pero me parecen unos, en fin, igual, en fin. Si se te van 5 millones de opositores, imagínate tú cómo vas. Oye, el tema del dinero, hubo corrupción. Dinero, oye, mira, voy a cerrar porque los socialistas, tú sabes que ellos tienen prioridades. El dinero genera corrupción, o sea, siempre sucede así, ¿no? Sí. En una lucha... lo primero que te dicen es que tú no puedes acaparar fondos porque eso siempre genera corrupción. Y si no eres tú, el corrupto va a ser el que trabaja contigo porque es así. O sea, ese es el poder del dinero, ¿no? Que te crea en tu cabeza que lo puedes tomar y que eso no afecta a nadie, ¿no? Cuando ves grandes cantidades de dinero. Entonces, en una lucha, lo primero que te dicen, usa el dinero, lo coge y lo usa. Sí, porque si lo guardas, porque te corrompe. Te corrompe al final. Te corrompe y no llegas a ningún lado.
Mira, te decía que los socialistas tienen prioridades. Prioridades en qué gastar los fondos públicos. Y en Argentina, pues han destinado una cantidad de dinero, pero tremenda, para ayudar a los fanáticos de Messi. Fanáticos de Messi, lo han ayudado. Exactamente, nah. Unos 500 millones de pesos han gastado. Pues, ha gastado el gobierno de Argentina en esto. Lubricante anal. Las prioridades kirchneristas en materia de salud. Algo que preocupa. En la provincia de Buenos Aires, el gobernador y su ministro de salud decidieron dedicarle una fortuna a la distribución gratuita de algo que ellos llaman gel íntimo. Y así se llama, así está. Eso, porque eso es la prioridad. Hacemos lo tuyo. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que vende? O sea, ¿para qué se usa? Haceme tuyo. Haceme tuyo. Entonces, bueno, nada. ¿Qué hace? ¿Te limpia ahí o qué? No, me imagino que es para actos sexuales, ¿no? Bueno, además de eso, se puede usar en algo. Pues nada, tienen una inflación del 200%. Pero, señor mío, tienes el íntimo. Vaselina, no, pero mira, ahí se dice, te la metieron sin vaselina, este te la metieron con vaselina. Con vaselina, para que cojas tu socialismo, oye. Ay. Bendiciones a todos, lo quiero. Así son los socialistas, amor. Ya, para que no te quejes, para que te dejes, te dejes. Mírame, dime algo. Oye, bye. Gracias, varón, por estar aquí. Y tú sabes. Gracias a ti también y nada, encantado. Encantado. Seguimos el debate después. Ahora seguro nos conectamos por otro lado, entonces. Un besito. Nos vemos, chicos. Hasta mañana, aquí a las 7 de la mañana. Esto es Juntas y Revuelta con Viu Santi Esteban y Ano Lema y nuestros invitados de cada semana. Nos vemos. Bye.